Yo soy originario de Labrador de San Mateo, con mucho orgullo del cartón cuarto de la provincia de Alajuela. Agricultor desde casi antes de nacer, también con ganado, con un poquito de ganado, la herencia de papá, que él también vivía de eso. Y tantos años en la agricultura, ya por receta médica, yo debo de apartarme de los insumos agrícolas. Pero ya intoxicado por los insumos, tenía que apartarme de eso. Con el pasar del tiempo, ha ido logrando cumplir sus sueños. Y gracias a algunos negocios, logró hacerse de unos terrenos. En uno de los puntos más famosos de la zona, está la misteriosa piedra rajada, protagonista de las más distintas historias. Don Víctor, entonces, de todo este lugar aquí, de Oricuajo y sus alrededores, este es uno de los puntos más conocidos. ¿Desde hace cuánto está esta, la famosa piedra quebrada? ¿Hace cuánto está acá? Sería piedra rajada. Piedra rajada. Sí. Okay. Esto, según los señores mayores, los más viejitos, digamos, que yo conocí, don Juaní Culate murió a los 105 años. Y él siempre hablaba de que él lo conoció muy pequeño y conoció la piedra. Esto es un lugar, un punto de referencia de los carreteros de esa época. La gente siempre cuenta y historias y leyendas y cosas sí. Mágicas acerca. Usted ha escuchado, me imagino, muchas veces. No, lo que dicen es que esto tiene que tener como un secreto, algo, porque ella ahí la pueden ver, se puso bien pareja y se ha ido abriendo más y hundiendo unas y otras, ¿no? Entonces, eso siempre sí. Rajada en cuatro. Eso, sí. Y la teoría de cómo se rajó, según los ingenieros, unos señores conocidos ahí, expertos en dinamita, dice que la única forma es que en el pasado ella estuvo enterrada sobre la raíz de un árbol grande y un rayo que le ha caído al árbol, le dio por debajo la corriente y la partió. Pero sus sueños no quedaron solo ahí. Su anhelo era crear algo que lograra hacer el disfrute de los demás. Y en el mismo lugar donde se encuentra la misteriosa piedra rajada, fundó un balneario. Una idea desde pequeño de tener un lugar donde ve a la gente que llegue a divertirse. Con una herencia que papá me dio, compré estas 4 hectáreas a un vecino. Por el punto que tiene, me pareció siempre eso. No puedo trabajar en otra cosa, y las 3 hijas estudiando y la doña ama de casa y confeccionada ropa para ayudar, pero ya los gastos se hacen muy altos. ¿Y en qué trabajo? La vida lo obligó a dejar la agricultura, pero lo impulsó a cumplir otro sueño, siendo la piedra rajada testigo de su trabajo.